Buenas noches a todos y todas. Siendo las 7 y 5, vamos a dar inicio a este webinar sobre liderazgo en el día a día con unas panelistas súper especiales por ser precisamente estudiantes de nuestra Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Ellas son Isabela Acuña y Vanessa Richani. Ahora las vamos a conocer en detalle. Les damos la bienvenida a los estudiantes que se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas todas. Y para dar inicio, sin más, vamos a pedirle a la directora de nuestra escuela, la profesora Rosa Guisado, que nos dirija unas palabras. Hola, profesora. Buenas noches a nuestras distinguidas y respetadas expositoras, estudiantes que distinguen nuestra escuela. Bienvenidos todos a esta jornada muy especial porque congrega a jóvenes. Hay que reflexionar sobre el ser joven, sobre el tema de la juventud. ¿Sabían ustedes que ustedes están entre los 1.800 millones de habitantes del planeta? Están entre los 160 millones de latinoamericanos, comprendiendo a la juventud en las estadísticas hasta los 24 años. Por supuesto que ustedes, la mayoría de los estudiantes de nuestra escuela, está por debajo de esa edad. ¿Sabían ustedes que casi ustedes están representando un cuarto de la población mundial? Y esto va a ir en ascenso, sobre todo en nuestro continente. Recordemos que en Europa se está dando pues un fenómeno de menos nacimientos y obviamente pues hay menos juventud, que es uno de los temas críticos que tienen en los países más avanzados. Tomando en cuenta estas estadísticas, porque como la comunicación social es una ciencia y siempre debemos procurar mirar un poco las cifras, estas cifras son muy interesantes y estas cifras son muy significativas. Y se las menciono para que pensemos y reflexionemos, ustedes, por ejemplo, cuando llegan a una edad como la mía, que no es tanta como ustedes creen. Pero hay múltiples experiencias, pensemos y miremos hacia atrás, qué legado, qué huella, qué he hecho, cuál ha sido mi aporte para poder transformar, para poder desarrollar, hacer que contribuir con ese desarrollo de los demás, con ese desarrollo de una colectividad, con el desarrollo de un país y procurar que siempre haya un mundo mejor. Esa es mi reflexión para abrir esta jornada tan interesante, que lo que el objetivo de esta jornada es que reflexionemos precisamente sobre ese rol protagónico que debe tener la juventud en cada etapa. Que cada uno de ustedes piense, reflexione, se mire internamente y en eso nos van a ayudar nuestras expositoras a ofrecernos algunas herramientas que puedan guiar al equipo a mirar eso, ¿verdad? A ver su futuro, a formarse para poder ser protagonista de cambios significativos y sobre todo de cambios transformadores. Muchas gracias, Vanessa Richani, muchas gracias, Isabela Acuña, por estar aquí. Quizás ustedes van a abrir una senda de que institucionalicemos en nuestra escuela estas jornadas que sean anuales para que los jóvenes le hablen a los jóvenes. Sé que ustedes tienen su lenguaje, en sus dinámicas y los jóvenes tienen mucho talento. Los jóvenes son muy innovadores y como ya lo mencioné con la cifra, los jóvenes tienen un poder y ese es el poder que nosotros deseamos que ustedes desarrollen y que ejecuten ese poder para poder transformar a otros y transformar el mundo que requiere y exige a gritos esa intervención de los jóvenes. Los dejo entonces y les agradezco a todos los que están conectados por estar acompañándonos en esta deliciosa e interesante jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Rosa, por sus palabras. Y sin más, les presento entonces a Isabela Acuña y Vanessa Richani,
Bienvenidas. La audiencia es toda suya. Adelante. Gracias. Gracias. Súper. Bienvenidos y muchísimas gracias a la exposición. Vamos a hablarles sobre el liderazgo en el día a día por, como ya mencionaron, Isabel Acuña y Vanessa Richani. Sí. Ok, ahora vamos a hablarles un poquito de nosotras dos. Bueno, yo soy Isabela, soy actual secretaria de la Asociación Estudiantil de Comunicación Social 2019-2020 Action y soy parte del grupo de campañas sociales de USMA TV. Bueno, y mi nombre es Vanessa Richani, actualmente soy estudiante de tercer año de Comunicación Social. El año pasado fui presidenta de la Asociación de Estudiantes Virtus y siempre me ha interesado el tema de liderazgo, tomando también otras posiciones en la escuela, que es algo que siempre me ha gustado. Ok, para comenzar, les trajimos una dinámica que vamos a necesitar un poquito de su ayuda para discutir unas cuantas percepciones que tenemos nosotras o que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida acerca de qué es un líder o qué características deben tener. Y le pusimos mitos y verdades porque, bueno, algunas son ciertas, algunas son falsas y ahí es cuando entran ustedes. La dinámica va a funcionar de la siguiente forma. Nosotras les vamos a leer las frases y les vamos a pedir que por favor comenten en el chat si les parecen que esa frase es cierta o falsa y luego vamos a discutir un poquito cada una. Bueno, la primera es que debes ser líder de nacimiento y es que esto es algo que usualmente nos dicen y mientras tanto pueden ir escribiendo si creen que es cierto o falso. Esto es algo que usualmente nos dicen de que tú naces líder, igual que como tú naces con carisma o no, entonces eres líder o no eres líder. Entonces es algo que estamos tratando de ver si es cierto, si es verdad, cómo poder ser un líder y cómo poder inspirar el liderazgo en el día a día. Y bueno, como ya veo alguien ahí. Aquí tenemos ya dos respuestas. Tres, se van sumando. Todas están en lo correcto. Es falso. El liderazgo es algo que se va desarrollando con el tiempo. Existe una percepción de que bueno, hay gente que toda su vida ha sido el primero de la clase, el que se lanza a ser coordinador de todo, el que es presidente de una asociación o parte del grupo de la asociación estudiantil, y las personas los ven y dicen, wow, esas personas son líderes porque nacieron líderes, yo no tengo esa capacidad para hacerlo. Cuando en verdad el liderazgo es algo que uno desarrolla, unos lo desarrollamos después, otros lo desarrollan desde chiquitos, pero no existe un gen de liderazgo que lo tienes o no lo tienes. Como concepto número dos, tenemos no dejar que los labels, que las etiquetas te definan. Con esto hacemos alusión a que, bueno, las personas dicen, bueno, un líder tiene que tener esto, esto y esto. Si no tiene esto, esto y esto, no es un líder. Si no es extrovertido, primero de la clase, tiene todos estos títulos, entonces esa persona no puede calificar como líder porque estos requisitos no los tiene. Entonces, esta frase. Esta frase es cierta porque no debemos dejar que los labels o las etiquetas nos definan. Al final, tus diferencias son tu mayor ventaja. Lo que nos hace nosotros diferentes es lo que nos hace resaltar y que la gente nos recuerde y diga como, wow, yo quiero ser como esa persona o me gusta cómo trabaja esa persona. No hace las cosas como todo el mundo, porque un líder al final resalta. Resalta porque toma la batuta en diferentes ocasiones, en situaciones, y es una persona que no se acopla, no se amolda al resto y que sobresale, y eso lleva o se hace por las diferencias que uno tiene y cómo las usa a nuestra ventaja, a nuestro privilegio. La siguiente frase es que solo los extrovertidos pueden ser líderes. Y esto lo asociamos porque pensamos que un líder es una persona que siempre va a hablar, que siempre es la que está levantando la mano, ofreciéndose para hacer cosas. Entonces pensamos que un extrovertido va a ser un líder o que va a ser un mejor líder que una persona introvertida. Aquí tenemos algunas respuestas, gracias Ada y Lourdes. Es falso. Aquí como pueden ver existen líderes introvertidos y mixtos. Yo creo que Vanessa y yo somos una mezcla somos mixtos, pues una mezcla de introvertido y extrovertido. Esa de nuevo es otro estereotipo de que, bueno, como son los que les gusta hablar, les gusta estar con todo el mundo y les gusta, no sé, hacerse ver, entonces solo ellos pueden ser líderes, pero no, o sea, como mencionamos anteriormente, cada persona tiene sus características y esas diferencias son realmente lo que hace que uno conecte con las personas de las que puede liderar.
Totalmente. Y agregando a este punto, pensamos que un extrovertido va a ser un mejor líder, pero eso tampoco es necesariamente es verdad. Todo depende de la persona y de hecho los líderes introvertidos tienen mayores ventajas en que usualmente escuchan más. Y escuchar es una cualidad y algo que todo líder debe hacer. Entonces, una persona que escucha más a la gente con la que trabaja, a los colaboradores, los compañeros, que hace más preguntas, usualmente también, o sea, también puede ser un increíble líder. Y no tenemos que pensar de que por ser introvertido o extrovertido o una mezcla, somos peor o mejor. Todos podemos ser buenos líderes y hay que aprender de todos los estilos. Ok, como concepto número 4 tenemos la manera de liderar cambia dependiendo de la persona. Aquí estamos hablando de que para algunas personas existe, bueno, no sé, algo así como una lista de 10 pasos para convertirte en un líder y ya está. Todo el mundo que sigue esos 10 pasos es un líder perfecto, tiene todas las victorias aseguradas porque, bueno, cumplió con esto y todos los líderes tienen que seguir los mismos pasos para llegarle a las personas distintas, todo funciona un mismo plan para llegar al mismo resultado. Y bueno, como ahí ya dijeron en el chat, esto es cierto, porque no hay un modelo exitoso de liderazgo, no hay uno solo que todo el mundo tiene que seguir unos pasos y que, pues lo hiciste y ya eres líder, sino que varía dependiendo del equipo, del proyecto y también del líder como tal. Cada proyecto, cada situación requiere un estilo de liderazgo distinto o un líder distinto, entonces no podemos pensar que hay un solo molde y que sales de una escuela de liderazgo y ya pues eres líder, sino que todo va a variar y hay diferentes maneras de hacerlo correcto y va a variar con tu equipo y cómo tú te relacionas con ellos y lo que quieres lograr. También va a variar dependiendo del objetivo. El siguiente es que si escucho o si no escucho quejas, significa que todo está bien. Y pensamos que cuando estamos en un proyecto, estamos desarrollando algo, si la gente no se queja, si todo está bien, la gente no tiene por qué decir que no se siente cómoda o que tiene sugerencias. Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Creen que si no escucho quejas, significa que todo anda absolutamente bien o que puede haber algo de trasfondo en la situación? Muchas gracias, Lourdes. Es falso. Cuando nosotros no escuchamos algo, eso puede significar muchas cosas. Sí puede significar que todo está bien y todo quedó claro, pero también puede significar que alguien no entendió y le da pena preguntar porque tal vez uno no se ha mostrado lo suficientemente accesible para su grupo o tal vez las personas sienten que lo están haciendo bien y están haciendo su trabajo normal, pero en la comunicación algo falló y tal vez lo que están haciendo no es precisamente lo que se necesita hacer, aunque estén haciendo un buen trabajo en lo que ellos piensan que deberían hacer. Entonces, estar comunicándose con las personas siempre es vital. Aunque no, por ejemplo, si tú estás haciendo una campaña publicitaria, por dar un ejemplo, y a ti no te toca hacer los flyers, pero tú eres el líder de ese proyecto, tú tienes que estar pendiente de las personas que están haciendo los flyers, no de una manera superior, como, bueno, yo voy a ver que tú lo hagas bien porque tú no lo sabes hacer, sino, déjame estar pendiente y aseguramos que todo vaya bien, siempre de una posición como de trabajo en equipo, porque tú eres parte del equipo, no eres ni superior, ni ellos son inferiores, ni nada, y siempre es necesario estar en esa comunicación constante para que no vaya a pasar nada, aunque parezca, o muchas personas pueden pensar que es que estás dudando, en verdad es como para volver a tener ese apoyo constante y que todo vaya a salir bien. Sí, como dice, hay que hacer las preguntas pertinentes. A veces nos da cosa o no sabemos qué preguntas hacer, pero como dijo Isabela, la comunicación clara, o sea, decirlo de frente, o sea, en verdad hay algo que no estoy explicando bien, hay algo que necesitas ayuda, sabes cómo hacer esto, lo has hecho antes, entonces esa comunicación es clave. Ok. Como frase número 6 tenemos, el liderazgo no es solo dar órdenes. La imagen del líder dictador yo creo que es uno de los estereotipos que más afecta cuando uno está intentando hacerse paso porque dices, bueno, pero si soy líder significa que no sé, que me voy a tener que sentar y decirle a todo el mundo, tú, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto. Y lo que estamos defendiendo aquí es que no, o sea, tal vez es algo más, no sé, ustedes nos dirán si les parece o no. Es algo mucho más allá que solo decir, bueno, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y ya, bueno, uno en el trono y los demás, a ver qué hacen. ¿Ustedes piensan que es algo más que solo eso? Y como ya han dicho, es cierto de que liderar implica actuar como un ejemplo.
es nosotros mismos a veces hasta sacrificarnos más que el resto del equipo o hacer más trabajo y no solamente es dar órdenes, sino que somos parte del equipo. No es que acá está el líder, acá está el resto, sino que estamos ahí ayudando, guiando y siendo parte fundamental de ese equipo en la organización, en la coordinación. Pero requiere disciplina, requiere sacrificio y requiere liderar en conjunto y no creernos que somos superiores o que podemos hacer lo que nos plazca y pues la gente nos tiene que hacer caso. Y con eso también se refiere que también la delegación es importante porque, o sea, cuando uno es líder, tiene que saber delegar y saber a quién darle cierto rol o cierto task y a quién no, y cómo ayudar o pedir ayuda o ofrecer ayuda. Claro, y añadiendo a eso que mencionas, Vanessa, rapidito, parte de eso que hablabas del sacrificio y que muchas veces a uno le toca asumir lo que pase y las consecuencias que tenga caen sobre ti porque tú eres el que estabas organizando o llevando la organización del proyecto que se está trabajando. Yo quería, les traje una frase que a mí me gusta full de un coach de fútbol americano universitario que se llamaba Paul Bear Bryant, que les decía a su equipo siempre: si algo sale mal, es mi culpa; si algo sale medianamente bien, si algo sale mal, lo hice yo; si algo sale medianamente bien, lo hicimos nosotros; y si algo sale perfecto y estupendo, lo hicieron ustedes. Solo como dato, ese señor cuando se retiró tenía el récord de más victorias de fútbol americano universitario, tenía como 325, creo que es el número. Y es eso, o sea, el trabajo en equipo, y si sale mal algo, bueno, a ver qué fue lo que hicimos, pero uno siempre intentando llevar esa carga para que los demás puedan enfocarse en lo que ellos se tienen que enfocar, uno intenta buscar esa resolución de problemas para que los demás no se tengan que preocupar de eso. Así es, totalmente, y la filosofía le funcionó. Sí. Bueno, la siguiente frase es que sí tienes los recursos al alcance. Y es que a veces pensamos que cuando eres un líder o cuando tienes una posición de liderazgo, tienes que tener muchas cosas, o sea, tienes que tener, no sé, la última tecnología, tienes que tener un carro para manejar, o sea, tienes que tener un sinfín de cosas que te van a habilitar a alcanzar objetivos. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que es verdad o que uno mismo, independientemente de la situación donde esté, puede ser un líder, puede ser un buen líder y puede resolver y puede ser flexible y todo lo que implica liderar un grupo o un proyecto? Es cierto. A veces pensamos que, bueno, un líder tiene que tener 20 másters, 15 diplomados, 7 licenciaturas, haber sido presidente, todo. Pero los recursos que realmente son necesarios para ser un líder son los comunicativos. Todo comunicador asertivo, empático y apasionado puede ser un líder. Lo que necesitas es esa pasión por querer hacer lo que haces, esa conexión con tu equipo y esa organización que es vital para cualquier proyecto que se propongan o que te propongas como líder. Totalmente. Es formarse uno, o sea, ver qué tienes al alcance en lo material, obviamente, pero también saber que con tu inteligencia, con tu ingenio, con la experiencia que ya tienes, independientemente de cuál sea esa experiencia, tú puedes crear estos recursos, como comentó Lourdes en el chat, y puedes ingeniártelas, puedes colaborar, porque al final un líder colabora, y crear estos recursos, y como dijo Isabela, agarrando las cosas comunicativas, todas las habilidades que uno ya tiene, al final es como un cambio en la mentalidad. Uno puede ser un líder, uno puede crear y puede resolver. Me gusta mucho eso que dijo Lourdes, porque es verdad. Uno siempre tiene que estar creando y aprendiendo, y creo que ese aprendizaje nunca se detiene. Como punto 8, tenemos: tú puedes ser un buen líder trabajando solo. Esto puede aplicar a: yo me lidero a mí mismo, yo soy un líder porque yo me organizo y yo soy un líder solo. O puede aplicar a: bueno, denme todo, que yo voy a hacer todo. Somos un equipo, pero yo me lleno de todo. Yo lo hago todo porque yo soy el que va a estar pendiente de que eso se haga bien, y para poder que se haga bien necesito hacerlo yo o estar siempre pendiente yo de que todo se cumpla. Y entonces, nada, trabajo yo solo, es un equipo, pero me encargo yo, y bueno, soy un buen líder porque el proyecto salió adelante, pero yo me encargué de todo lo que había que hacer. Ajá, y eso es falso, porque como muchos pueden, pues, o sea, saben,
uno no llega tan lejos solo. Uno puede, como dijo Isabela, hacer el proyecto perfecto, sacar 100, que el jefe en el trabajo te diga, wow, súper bien, pero al final no estás liderando a nadie. O sea, un líder de verdad es alguien que puede trabajar en equipo y que lo haga bien y que cree esa relación y que al final las cosas fluyan y resulten. Entonces, uno no llega tan lejos si no aprende a trabajar con otras personas. Y por eso siempre los profesores nos ponen en trabajos grupales. Y a veces uno se queja y dice como que, pero es que me gusta trabajar solo. Y es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta delegar, a mí me cuesta a veces como que soltar la responsabilidad, pero he aprendido a hacerlo. La asociación el año pasado fue un gran ejercicio de eso, porque solo hacer algo tan grande no puedes. Básicamente te puedes morir de toda la responsabilidad y de todas las cosas que hay que hacer. Entonces, un grupo que te apoye y que tú sepas liderar y que sepas poder hablar con ellos, aunque no seamos que los BFFs y que no sean tus mejores amigos, un buen líder es una persona que puede unir a un grupo de personas diferentes para lograr una meta, un objetivo. Su confianza en el equipo es muy importante. Sí, mucho. Y bueno, el 9 es, el liderazgo es saber adaptarse. Entonces, ¿qué creen de esta? Porque muchas veces pensamos que un líder lo que dice es lo que es y tiene que salir de esa forma, porque si no sale así, fracasaste. Entonces, ¿creen que sí es así o que un líder bueno es una persona que también sabe redireccionar un proyecto o una persona y entonces lograr un objetivo, bueno, alcanzar ese objetivo, pero tal vez de una forma distinta, o cambiar el objetivo si nos dimos cuenta que, bueno, no era realista? Y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué creen de esto? Es cierto. Es crucial para encontrar soluciones a nuevos retos. Normalmente uno siempre, bueno, se organiza, hace un plan de ataque desde el comienzo, día cero, el plan está hecho para llegar a ese resultado, pero difícilmente todo se va a dar para que eso salga así. Y sonará, ay, que wow, qué pesimista, pero es así. O sea, o un lugar que uno quería reservar está reservado, o llega una pandemia mundial y uno no puede hacer lo que quería hacer o tenía en plan hacer, y toca, bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación y cómo podemos dar lo mejor de nosotros, de todos nosotros como grupo, para alcanzar esa meta que tenemos en común. Tal vez este plan no sirve at all, nada. Tal vez podemos rescatar algunas cosas de este plan que teníamos inicialmente para aplicarlo a este nuevo plan que estamos haciendo. Pero el poder adaptarse, el saber adaptarse, que es algo que uno aprende cayéndose y levantándose y cayéndose y levantándose y consultando con el grupo, porque las cosas que no se te ocurren a ti, se le ocurren a los demás, es necesario para poder llevar cualquier proyecto a cabo, porque no todo va a caer como anillo al dedo y uno tiene que aprender a llegar a esa meta de la forma que se pueda, pero de la mejor manera posible siempre. Así es. Y por último, nuestra frase número 10, los líderes no pueden mostrarse vulnerables. Los líderes tienen que ser siempre como una piedra, y bueno, esto va a ser así, porque va a ser así, y bueno, me estoy cayendo del sueño porque tuve clases de 7 a 8 de la noche, corridas, comí en clase, así entre los 5 minutos de clase, y estoy muriéndome cuando llega el tiempo de la reunión, pero yo tengo que ir a esa reunión, aunque no haya dormido en una semana, porque tengo que mostrarme como que soy el líder y soy de piedra. ¿Qué opinan? Y bueno, como han dicho en el chat, es falso, porque la vulnerabilidad nos hace más humanos y nos hace cercanos. Uno como líder tiene el permiso, al igual que el resto de las personas con las que trabaja, de ser humano, de mostrarse que a veces es débil, que a veces no puede, que a veces tiene que pedir ayuda. Entonces tenemos esta idea de que un líder tiene que ser perfecto y que nunca falla y que todo lo hace bien. Y esa es muchas veces la imagen que queremos proyectar, pero no es cierta, porque al final también somos humanos, también, o sea, también nos pasa todo lo que le pasa a todo el mundo, a veces nos falta el tiempo, a veces no alcanzamos una meta, o sea, tenemos que pedir ayuda, y por eso formar ese equipo, escoger a las personas correctas, y pedir ayuda es sumamente importante, porque no somos perfectos, y como dice ahí, cuando nos mostramos vulnerables, nos hacemos más accesibles, la gente nos pierde el miedo, porque a veces cuando uno es líder o cuando vemos a un líder nos dan como miedo porque pensamos a esa persona se cree intimida. O sea, mejor intimida eso. Intimida y hace todo perfecto. Y cuando uno saca como esa armadura,
Entonces nos mostramos mucho más sensibles y mucho más humanos y que la gente nos puede, se puede acercar y no va a sentir ese miedo como tal. Y facilita el trabajo para uno, porque cuando uno se sobrecarga y se está muriendo y dices, bueno, pero tengo que seguir adelante porque aunque esté medio muerto, debemos continuar porque soy el líder y tengo que dar la cara, si hay que dar la cara. Pero uno si no te cuidas tú, después puedes terminar que el estrés acabe contigo y ajá, ¿y quién va a resolver si a ti te pasa algo? Entonces uno tiene que estar pendiente también de uno, así como está pendiente y vela por el equipo, uno también tiene que velar por uno como ser humano básico. Así es. Y okay. Bueno. Perdón. Ahora les preparamos algunas herramientas para el liderazgo que nosotras, cuando nos reunimos por primera vez, dijimos, bueno, vamos a ver qué cosas han hecho que nuestro camino hacia el liderazgo sean más fáciles. Y encontramos estas, si no me equivoco, son 6, que queremos compartir con ustedes para que su camino para el liderazgo, hopefully, esperamos, que se les facilite con estas 6 herramientas que traemos y que queremos compartirles. Y bueno, el primero que capaz algunos ya conocen es cómo hacer una meta, cómo crear un objetivo. Y existe esta herramienta que se llama Smart Goals o los objetivos inteligentes. Entonces, ¿qué es un objetivo inteligente? Es una meta, o sea, una frase que sea específica, medible, alcanzable, realista y tiempo consciente. O sea, que tú puedes responder las preguntas qué, cuánto, cómo, por qué y cuándo. ¿Cómo según un objetivo así? Es decir, por ejemplo, el año que viene que tienen que organizar premios Victoria, que son la gala de premiación que hace la USMA, los estudiantes de comunicación social. Es decir, vamos a organizar vamos a organizar la gala de premios Victoria en 5 meses para llegar o para tratar de que la audiencia de este año sean 500 personas. O sea, se vería más así en vez de decir, vamos a organizar premios Victoria en un mes. Porque eso no es ni realista, sí tiene un tiempo. Ni alcanzable. Ajá, no es alcanzable, no es realista. Medible, ok, puede ser, sí, pero hay que definir, o sea, cómo lo vamos a medir, o sea, cuántas personas, cómo vamos a saber si se cumplió o no con las entradas. El punto es que cuando uno hace un objetivo, y especialmente uno como líder, uno tiene que saber que lo que está planteando es cierto, porque uno, así podemos alcanzarlo, y dos, también pierdes credibilidad cuando no lo cumples. Entonces, cuando uno pone o fija una meta que sea inteligente, como lo dice el cuadro, o sea, que cumpla esto, podemos ser mucho más eficientes a la hora de crear toda la estructura, la estrategia para alcanzar esa meta, y al mismo tiempo no perdemos esa credibilidad por no alcanzarla porque no supimos crear el objetivo desde un inicio. Las personas tienen una idea mucho más clara de qué hay que hacer, cómo, cuándo, por qué, y tú también como líder sabes qué tienes que hacer, cómo, cuándo y por qué. Y se facilita el proceso también. Ahora tenemos otras, continuamos, tenemos 3 herramientas más. La agenda, que también puede ser un planner o un calendario. Hay gente que tiene una pizarra y les gusta borrarlo dependiendo de la semana en la que estén. Hay personas que les sirve mejor virtual, digital. Entonces, cualquier lugar donde puedas visualizar tus planes. Esto ayuda a que le saques provecho a tu horario, porque tienes en físico las horas del día y puedes decir, bueno, caben tantas cosas, tantas actividades del proyecto en este día, en este día, en este día, y entonces te sirve para sacarle provecho a tu horario. Fijar las pequeñas metas necesarias, que es lo que estaba hablando Vanessa, que los pequeños bloques que van llevando hacia el proyecto final. Facilita el cumplimiento de fechas límites, muy importante. Y no deja que ningún detalle se te escape, porque a veces uno tiene la cabeza en mil cosas y necesita poder tenerlo todo para decir, cierto, que tengo que resolver esto. Entonces, una agenda, un planner, un calendario, una pizarra, el calendario del celular, cualquier cosa que te ayude a visualizar tus proyectos y cada paso y todos los trabajos en equipo que tengas, facilita tu vida inigualablemente. Exacto, y lo importante aquí es encontrar un sistema que te funcione a ti. Si no lo tienes todavía, busca, experimenta. O sea, yo, por ejemplo, les puedo contar de mi experiencia. Yo sé que yo tengo un planner de esos que, o sea, se pasa la hoja, un planner para el trabajo y para cosas como estas, y tengo una agenda para todo lo que es universidad. Y mi teléfono, los reminders, los uso como para notas eventuales o cosas así. Pero yo sé que este método me funciona a mí, es lo que he hecho por años, y me gusta porque divido
físicamente, o sea, qué es universidad, qué es trabajo, qué es lo otro, y también me gusta, porque al final, creo que, o sea, se pueden imaginar, pero una agenda que te guste, que tú la compres y digas, wow, me encantaría escribir aquí, o sea, esto también ayuda, porque hay gente que como que no ha encontrado su método y tampoco se siente motivado o inspirado a escribir sus metas o lo que tiene que hacer, entonces, que sea algo que te guste, que de verdad te funcione, es sumamente importante. A mí no me funcionan las agendas, por ejemplo. Yo tengo, bueno, creo que no se puede ver, un calendario gigante que está lleno de caricaturas de New York Times. Entonces tiene una caricatura por mes y ya hay que fino la caricatura y puedo anotar, porque a mí no me sirven las agendas porque siento que las dejo cerradas, ajá, y se me olvida todo porque están ahí y no la abro. En cambio, un calendario gigante en mi cuarto, lo primero que hago al despertarme, puedo anotar las cosas de color, universidad de un color, trabajo de un color, vida personal de otro color, entonces ya sé, bueno, ¿qué tengo? Incluso lo puedo ver aquí, desde mi cama. En cuanto abro los ojos, tengo todo planeado, todo listo, que puedo visualizar mi semana completa y lo tengo en la cabeza. Entonces, hay gente que le funciona una agenda, hay gente que le funcionan reminders en el celular, hay gente que le funciona un calendario gigante. Es cuestión de encontrar qué les funciona a ustedes para que puedan sacarle provecho realmente. Así es. La siguiente herramienta son las reuniones efectivas. Y es que esto es sumamente importante, porque cuando uno siempre tiene reuniones, ya sea para hacer un proyecto del colegio, de la universidad, o para el trabajo, para cosas extracurriculares, pero las reuniones efectivas de verdad sirven, porque cuando uno hace una agenda, por ejemplo, esto es sumamente importante. Uno no debe llegar a la reunión para decir, ok, ¿de qué vamos a hablar? Uno llega a la reunión sabiendo cuál es el tema y qué específicamente se va a hablar. Uno ya lo tiene definido y ya tiene una hora definida, ¿no? Usualmente no es lo ideal decir, bueno, nos vamos a reunir a las 3 y veremos cuándo se acaba la reunión, sino tener un tiempo consciente y decir, bueno, la reunión es de 3 a 4, hablaremos todo en ese periodo. Lo segundo es concretar las ideas y los ítems de acción. Y es que al final una reunión no es efectiva o casi que no hiciste nada si no terminas con call to actions, o sea, decir, Isabela se encarga del cronograma, la profesora se encarga del flyer, y así, pues todo el mundo tiene que tener la responsabilidad que le toca, y se tiene que anotar, y poner una fecha límite, como dice ahí, tenemos que saber qué le toca a cada quien, para cuándo lo tienen que hacer, y tiene que quedar un registro por escrito, porque después, siempre hay gente que no va a la reunión, porque bueno, le pasó algo, entonces, para esa gente es importante que haya un resumen, un backup, y para la gente que fue también un recordatorio, porque si no se organizan o si no lo escriben, tú también como líder tienes como que esa evidencia de que pasó, de que así es como acordaron todos en equipo, en grupo, y que así es como van a poder alcanzar la meta. Y el último punto no lo puedo expresar lo suficiente, o sea, anotar todo de verdad es muy importante. Y usualmente el líder o el secretario, digamos, del grupo o de la asociación es quien anota, pero el punto es que asignen a que una persona lo haga y que de verdad anote todo lo que se habla, las ideas también, porque siempre las ideas uno las dice como que ¡ay, qué buena idea! Sí, pero cuando no las anotas, usualmente no se cumple, no, la gente se olvida. Entonces es muy importante eso y luego publicar el resumen para que sea accesible para todos. Y además ayuda a que todos estén en la misma página también, porque pueden discutir, no es lo mismo hablar por un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que ajá, se pierde todo y nadie concreta nada, a que digamos, miren, esto es lo que hay que hacer, y todos digan, oh, eso es lo que hay que hacer, y puedan hacer las preguntas y decir, pero no era así, no era así. Entonces quedamos todos claros, queda anotado para los que no fueron, y podemos realmente empezar a trabajar porque todos tenemos el mismo conocimiento de lo que vamos a llegar a hacer. Y tenemos la definición de roles, que también es muy importante, yo creo que es uno de los primeros pasos que tienen que tomarse al momento de realizar una reunión, porque es donde realmente se saca el máximo provecho de un equipo. Cuando tú defines los roles de tu equipo de trabajo y definen los roles según las fortalezas que tiene cada persona, ¿cómo se llama? El alcance que tiene ese equipo, perdón, es mucho mayor a que digan, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y no se enfocaron realmente en lo que sabe y puede hacer cada uno. Ayuda a que la comunicación fluya mejor, porque no tienes que estar preguntándole siempre al coordinador, ¿quién es el que se encarga de esto? Sino que ya es, bueno, este es tu trabajo, él es el que va a hacer esto, o ella es la que va a hacer esto, y ya todo el mundo sabe, entonces la comunicación es mil veces más rápida. Potencia la productividad al tener un experto por área,
porque tal vez, o incluso ni siquiera un experto, sino alguien que le apasione ese lugar, porque a veces no hay nadie que sepa, no sé, hacer un Excel. Y hay alguien que diga, yo toda mi vida he querido aprender Excel, me fascina cada vez que me muestran una tabla de Excel. Entonces sabes que esa persona le va a meter empeño y le va a meter cariño a lo que va a hacer. Entonces eso también se nota. Y tomar en cuenta la opinión de la otra persona. Porque si yo quiero poner a alguien de vicepresidenta de mi grupo, porque a mí me parece que sería la mejor vicepresidenta para el grupo, pero esa persona realmente quiere ser tesorera, por dar un ejemplo, hay que tomar en cuenta, porque no, la persona va a ser infeliz si la pones en un lugar en donde esa persona no se sienta cómoda. Entonces eso, la comunicación siempre presente. Así es. Y bueno, esta siguiente parte es hablar sobre inteligencia emocional y empatía. Y lo traemos a colación porque es sumamente importante que un líder tenga inteligencia emocional y empatía, porque al final estás tratando contigo mismo, con tus necesidades, tu ego, con todo esto, pero también con otra gente. Entonces es sumamente importante y mientras que leo estas características de la inteligencia emocional, quiero que hagan una reflexión personal y piensen, ¿qué de estas cosas tengo y soy bueno y qué tengo que mejorar? Entonces, cosas como el autoconocimiento emocional, el autocontrol, la automotivación, la empatía, las relaciones interpersonales y la adaptabilidad a los cambios. Todas estas son cosas necesarias para un líder y, como dice aquí también la frase, esencialmente la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones, o sea, cómo uno las administra, cuando uno está muy feliz, cuando uno está súper furioso, ¿qué vas a hacer con eso? Porque un líder tiene que saber controlarse y controlar las emociones de otras personas, porque no todo el mundo es igual a uno, y cada quien se expresa distinta y de forma distinta, y también dependiendo de la situación, como una pandemia, como el estrés antes de una gala de premiación, como nos tocó en Premios Victoria el año pasado, por ejemplo, cada quien va a reaccionar distinto, y uno como líder a veces tiene que ser un psicólogo, y tiene que saber lidiar con esto, y saber también evaluarse uno mismo cuando esté haciendo las cosas bien y cuando no lo está haciendo tan bien. Como apoyo para el manejo de emociones, traemos la comunicación asertiva, que es, wow, es como la base de toda comunicación que vas a tener con tu equipo de trabajo, y para ello, para hacerlo un pelo más dinámico, porque sabemos que ver 1000 diapositivas cansa, les trajimos un videito que explica más o menos qué es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva, sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad, sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Ok, quiero decirles que yo creo que la comunicación asertiva está justo allá arriba con delegar entre las cosas, bueno, para mí, y yo sé que para Vanessa lo de comunicación asertiva creo que también está presente, es de las cosas más difíciles para ser un, o sea, al ser un líder. Porque estar así de en contacto con tus sentimientos
y no caer, o por lo menos creo que hablo por las dos, en la comunicación pasiva más que en la agresiva, porque la agresiva creo que sí es ya más característico de ciertas personas. La comunicación pasiva es algo que, wow, uno se siente a veces mal de decirle a la gente, oye, recuerda que tienes que hacer esto, y entonces uno cae en, disculpa, lo siento por molestarte, recuerda que esto tenemos pendiente, pero cuando puedas, o sea, yo no sé si estás ocupado, pero cuando te desocupes, acuérdate que esto hay que hacerlo, pero cuando puedas. Entonces, no es una comunicación asertiva, y realmente la imagen que tú tienes como líder se ve afectada por eso, porque aunque uno no sea superior, uno tiene cierto nivel de autoridad, porque, bueno, tienes que poner las cosas en orden a veces, y nadie va a hacer las cosas, o sea, nadie te va a prestar atención ni te va a hacer caso si estás así pidiendo perdón por cada paso que tomas. Exacto, es que uno no tiene que pedir perdón por todo, y es algo que usualmente también las mujeres caemos más en eso porque, bueno, la crianza, la socialización, todo, pero no tenemos que andar pidiendo perdón por todo. Uno tiene derecho a hablar, uno tiene derecho a pedir cosas, a pedir favores, a pedir ayuda, y como dijo Isabela, no es como, ay, disculpa por molestar, y esto yo sé que yo lo hacía mucho y conscientemente estoy tomando la decisión y el esfuerzo de no hacerlo, porque, como dice Isabela, afecta la credibilidad, afecta tu imagen, afecta también cómo las otras personas piensan de ti y todo eso. Entonces, es importante que todo el mundo también tome una comunicación asertiva, porque también es mucho más claro a la hora de hablar. Decir, ah, Isabela, recuerda que me debes dinero, si puedes, o de ser posible, me puedes pagar para el viernes, por favor. Me comunicas o me dices si puedes, si es posible. O sea, así está bien. Y Isabela le responde, ah, Vanessa, bueno, tienes razón, gracias por recordármelo. Bueno, para el viernes en verdad no puedo, pero para el lunes está bien. Ah, ok, dale, pues, pero que no se pase el lunes, por favor, que tengo que hacer otros pagos. Y ahí se da como un intercambio mucho más asertivo que decir, pero por favor, si puedes, o sea, no quiero molestarte, lo siento en verdad por pedírtelo. O sea, al final es tu plata, tú tienes derecho a recuperarla. Entonces es eso, pues, tener una comunicación asertiva es clave. Y bueno, ahorita te vamos a hablar un poco de líderes que admiramos. Y estas son personas que también vamos a explicar en qué salen del molde y por qué son líderes. Y la primera es Steffi Cohen, que nos pueden comentar en el chat si conocen algunas de estas personas y si lo siguen. Y ella, por ejemplo, me encanta personalmente porque ella habla de innovación, de emprendimiento y de educación. Entonces son tres temas que uno cree a veces que no se relacionan, pero en verdad se relacionan bastante. Y una educación del siglo XXI, o sea, una educación actual, relevante, es muy importante y uno puede aprender mucho de todo, o sea, de la vida, de las escuelas, de cómo se están formando los líderes del mañana o del presente. Entonces, ella es súper cercana con sus seguidores, estoy hablando, por ejemplo, en Instagram, es súper cercana con sus seguidores, comparte mucha información, y algo que me gusta de ella es eso, que un líder al final del día es una persona que inspira cambio y que además comparte lo que conoce. Un líder no puede ser egoísta. Ok, de número dos, porque en verdad no están ordenados por top, no es que esté de segunda, están todos al mismo nivel, tenemos a Rivka Sayat. Ella es una figura de aquí de Panamá, es la creadora de Fitseat, es emprendedora. Tenemos a Rivka en la lista de líderes que admiramos porque ella es, o sea, igual que Steffi, que está en contacto con sus seguidores, siempre está defendiendo cosas de la imagen, de que todo el mundo tiene que estar orgulloso de quién es, se la pasa haciendo recetas, su área es como más de comida saludable, que no deje de ser lo máximo porque sea saludable. También tiene una cuenta, es parte de una cuenta de hacer ejercicio. Pero ella hay un TED, ella tiene un TED, creo que es Youth, TEDx, que lo pueden buscar, yo lo vi hoy, de nuevo. Yo lo vi hoy con mi mamá porque es lo máximo, en donde habla que ella estaba para un proyecto de su universidad de crear un negocio, se le ocurrió Fitseat y ajá, o sea, ella tenía un trabajo de 9 to 5 todo el día y porque eso era lo que ella pensaba que esperaban de ella y dijo, yo quiero hacer esto y lo hizo y ahora vive de eso. Entonces, ella vive haciendo lo que le gusta porque encontró una manera de hacerlo y vivir de eso y es feliz en lo que hace y es líder en lo que hace porque inspira a otra gente a seguir haciéndolo. Entonces queríamos incluirla en nuestra lista.
Número tres, ya vi que comentaron que lo conocen. Tal vez le parezca un poco extraño que esté Fernando Brose en nuestra lista de líderes, porque tal vez no entre en el estereotipo que ustedes tienen o que tenían. Esperamos que haya cambiado a lo largo de esta presentación de lo que es un líder. Fernando, para los que no lo conocen, que creo que todos lo conocen, es una figura pública, él hace contenido de entretenimiento. De hecho, estuvo invitado como presentador para los premios Victoria del año pasado. Lo tenemos como líder porque se ha hecho espacio para sí mismo en los medios, en las redes, siendo tan joven. Yo creo que él se graduó este año, si no me equivoco, o el año pasado. Es jovencito. Y de nuevo, o sea, al igual que Rivka, haciendo lo que le gusta, ha logrado avanzar porque él se ha propuesto que va a seguir avanzando y quiere seguir aprendiendo. Entonces dijimos, no podemos pasarla porque Fernando, aunque no lidera un grupo de gente ahorita porque no sea CEO, en algún momento va a llegar allá porque la energía y esa chispa que realmente es característica de un líder, la tiene y se nota. Así es. De cuarto tenemos a los hermanos Chanis. No sé si han escuchado, por ejemplo, de Jorge Chanis y de Iván Chanis. Y es que ambos son hermanos y son líderes en sus respectivas áreas. Y esto demuestra cómo tampoco, en una familia puede haber más de un líder, porque también pensamos como que, bueno, del hermano mayor o el hermano menor, o uno es líder y los otros no. Aquí se demuestra que dentro de una familia tampoco tienen que haber esas peleas, porque todo el mundo tiene sus gustos, sus preferencias, y puede ser líder en la área que decidan. Y uno, por ejemplo, es líder en el área de gastronomía en Panamá, y el otro en activismo LGTB, y ambos son respetados y son líderes en lo que hacen y la gente los sigue e inspiran a otras personas. Y hacen cosas totalmente distintas. Y no es una competencia. Cada uno es líder en el área que le guste más. Y de quinta tenemos a Farah Garibaldo. Tampoco sé si la conocen. Ella es una fotógrafa panameña. Se graduó este año o el año pasado. Y la tenemos en nuestra lista por su innovación dentro del campo en donde se desarrolla. A pesar de que, y viene de nuevo con el estereotipo que teníamos de que tienes que tener cierto rango para ser un líder y para destacar, ella está recién graduada, creo que tiene como 19 años y se fue a la universidad que más le gustaba en Italia, hizo la entrevista así en línea y le dijeron, tú ya estás aceptada, nosotros hemos visto lo que haces, claro que sí, vente. Y ella no esperó, no dijo, wow, tengo que tener 30 licenciaturas en fotografía. Sino que dijo, wow, me gusta lo que hago, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir aprendiendo. Ha trabajado con el Fashion Week, chiquitica. Entonces, para cerrar, yo creo que ya se dieron cuenta, pero esta lista de líderes que admiramos es realmente para mostrarles que vienen los líderes en todo tamaño, color, nacionalidad, grado de estudio. No hace falta que tengan un molde, porque eso no existe. Y los líderes variarán en todos sus aspectos y no por eso son menos líderes que otros. Y son tremendos personajes y ojalá se tomen el tiempo de buscarlos a cada uno. No sé, háganle captura de pantalla, tómenle foto, acuérdense, pero realmente valen la pena como ejemplo a seguir cada uno de estas 6 personas, porque los hermanos son 2. Sí, y agregando lo que estaba comentando Isabela, un líder, y esto es algo que también les queremos dejar, un líder es una persona que también se fortalece y es quien es por su red de contactos. Y por eso el networking es sumamente importante, o sea, sumamente importante. Muchas veces un líder está en la posición en la que está por la gente que conoció y la gente que no es que nació y su familia eran amigos de una persona, digamos, que resultó ser famosa y, bueno, tuvo la suerte. Un líder busca las conexiones, un líder busca en Instagram, busca en LinkedIn, busca en el evento donde se fue, que sabía que esa persona iba a ir. Un líder al final busca las oportunidades y no espera que le lleguen y que salgan del cielo y lluevan, sino que de verdad uno tiene que poner de su parte y al final tienes que buscar a las personas que admiras. Es bueno tener estos ejemplos, estos modelos a seguir que te van a inspirar y te van a mostrar que tú puedes hacer las cosas de una manera distinta y no como estábamos mencionando, de esta forma estereotípica que es así, pues así se ve un líder. Entonces el networking es sumamente importante para buscar esas oportunidades, fortalecer tu red de contactos personal y que también puedas alcanzar distintos objetivos y metas porque cuentas con personas que pueden ser parte de tu equipo. Y es que es tan fácil como
buscar a Steffi Cohen en Instagram y decirle, hola Steffi, en verdad te admiro bastante, me gustaría poder hablar un día, no sé si podemos tener una llamada, o mira, ¿qué piensas de esto? O mira, vi este TED Talk y te lo quiero compartir, a ver qué piensas. Así empiezan las relaciones, así empiezan las amistades, y a veces pensamos que, digamos, tenemos un evento o tenemos un congreso que hay que organizar, y bueno, es que yo le hablé una vez y en verdad no la conozco mucho, entonces creo que me va a decir que no. No podemos pensar así, uno no se puede poner los límites uno. Hay una frase que siempre dice mi mamá que es, tocar la puerta no es entrar. Entonces no importa que te digan no, o sea, eso es lo peor que te pueden decir, no. Lo mejor que te puede pasar es que te digan, claro, wow, es mi sueño que me hayan invitado a un TED Talk, o sea, siempre quise hacer esto. Y eso es lo mejor que puede pasar, y así, como eso, mil cosas, entonces uno no se debe cerrar las oportunidades. Que otra gente te diga no, ok, pero igual hay que preguntar como que seguro. Pero el punto es que uno no se ponga los límites. Y bueno, tenemos al fin, para terminar con la charla, tres tips para profesores, porque sabemos que aquí hay varios, y lo que queremos hacer es que también puedan inspirar el liderazgo y la creatividad y esta pasión en los estudiantes, porque es sumamente importante crear ambientes donde se formen líderes. El primer tip es crear más discusiones, y esto es que en las clases el ambiente sea de compartir, que ya está como pasado de moda el modelo del profesor enfrente, toda la gente sentada mirando hacia el profesor y el profesor solamente habla, porque al final esto es, hola, soy el profesor, te doy la respuesta. Pero una discusión, en cambio, fomenta la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico, y que las personas se sientan seguras, porque también te fortalece la autoestima, o sea, poder hablar y que el profesor diga, wow, qué buen punto de vista, o sea, no lo había pensado de esa forma, o que tus compañeros también, entre ellos, se apoyen. Entonces, las discusiones son sumamente importantes, y para eso también la clase tiene que funcionar como, o sea, tiene que tener un buen ambiente para eso. Entonces, por ejemplo, en la USMA, los salones del B, del edificio B, que uno puede mover las sillas, moverlas en un círculo, eso es sumamente interesante y diferente, y al final eso de verdad está en forma de discusión donde las personas pueden hablar y el profesor está ahí de guía. De segundo, tenemos la libertad en temas, que también va de nuevo agarrada de todo el tema de cambiar la educación de ahorita, que en verdad yo lo he sentido muy presente, la libertad de temas, en los 2 años que llevo de carrera, que incentiva la curiosidad e iniciativa de los estudiantes. Poder llevar una materia, que incluso he tenido materias que han sido muy teóricas, y redundantemente teoría de la comunicación, que son modelos que uno no puede cambiar. Nosotros teníamos una profesora que nos decía, bueno, vamos a estudiar esto, demos todos los términos, todos los modelos, y luego quiero que ustedes lo apliquen a un tema que les guste para el proyecto final. Reúnanse en grupo y me traen un tema que realmente les guste, en donde ustedes vean que esto aplica. Y uno veía que la gente estaba, bueno, hay unos que les gusta el mundo de las actrices, y estaba, no sé, algo de entretenimiento, pero aplicaban exacto y súper todo lo que habíamos dado en teoría de la comunicación. Nosotros hablamos de marchas y protestas porque a nosotros nos gustan los temas sociales e implementamos lo de teoría de la comunicación. Y yo creo que hasta lo entendimos más poniéndolo a prueba nosotros en las cosas que nosotros conocíamos que cuando estábamos leyéndonos los modelos así, tal de la diapositiva, tal cual como ella nos los estaba dando. Pero ella sabía que si conectaba con nosotros íbamos a llegar más allá. Y les puedo contar algo más allá que solo una nota, que tuvimos un proyecto el año pasado que era un final de iluminación, en donde nos sentamos y dijimos, bueno, podemos hacer lo que queramos, nos dieron un tema como base en donde teníamos que trabajar alrededor de ello. Y dijimos, bueno, podemos hacerlo aquí, o podemos aquí en la universidad, grabamos algo aquí chiquito de la universidad que cumpla con los parámetros y listo. Pero luego dijimos, bueno, pero podemos hacer algo más grande, o sea, podemos realmente disfrutarnos de este proyecto. Nos fuimos a la parte de los bosques atrás del estacionamiento de la USMA a grabar todo el día, luego nos fuimos a casa de una compañera del grupo a grabar, nos quedamos hasta la tarde en su casa. Hicimos de todo para que ese proyecto quedara fantástico, y además de que el profesor quedó fascinado de que habíamos hecho algo más allá de lo que él se esperaba, y que en verdad sí dijimos, bueno, vamos a hacer esto, era iluminación. Nosotros dijimos, vamos a usar iluminación natural, pero tenemos que escoger este cuarto porque es donde tiene la mejor luz y entra así y tráete un reflector y tal. Al final, uno de los profesores
del estudio audiovisual de la U nos dijo, miren, van a proyectar unos cortos en la Biblioteca Nacional, ¿por qué no lo mandan? ¿Por qué no se presentan? Y terminamos con otros estudiantes de tercer año, que nosotros éramos de primer año, ahí, entre todos ellos, que estaban guau, y tenían unas cosas de nivel alto, pero fue porque nos dieron, si nos dijeron, bueno, tienen que ponerse aquí, a poner la luz así, y si la ponen bien, examen final resuelto. Nosotros nos animamos a hacer algo más allá, y tuvimos esa iniciativa de realmente meterle corazón a ese proyecto, porque se nos dio libertad en ciertas cosas, pero se nos dio. Entonces nos animamos a hacer algo que realmente nos gustara, porque teníamos ese espacio para poder hacerlo. Entonces esa oportunidad de darle a los estudiantes es muy importante porque despierta esa chispa en cada uno de ellos. Así es, y esto también aplica al trabajo, si eres jefe o si quieres ser jefe, o sea, tomar esto en cuenta con el resto de tus compañeros, de tus colaboradores, es sumamente importante. Y el último tip es project-based learning, y esto es aprendizaje en base a proyectos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se come? Esto es que cuando uno se enfoca en metas, entonces uno, o sea, metas a largo plazo, a corto plazo, y el profesor está ahí como una guía, y el estudiante al final es como el que descubre el tema, descubre los resultados, descubre la teoría. En otras palabras, o sea, cuando hay un tema, digamos, iluminación, como estaba comentando Isabela, y el profesor te permite investigar, te permite hacer todo de una forma mucho más práctica a largo plazo, entonces las personas están como bien involucradas en el tema, en el proyecto, y van descubriendo las respuestas a medida que transcurre la clase o que transcurre el cuatrimestre. Entonces, esta idea es eso, de que uno vaya descubriendo en vez de que como que te lancen la respuesta, porque eso no incentiva la creatividad, no incentiva el pensamiento crítico, porque te lo están dando. En cambio, cuando uno hace proyectos, y hace proyectos así de descubrimiento, entonces puedes activar esas chispas en los estudiantes, y al final del curso se dan cuenta como que, wow, todo esto lo aprendí con mis manos, o sea, todo esto lo aprendí haciendo y creando, y ahora tengo también esto en mi portafolio para el futuro, y tienes como que todas estas cosas que al final te sirven para tú, como que cementarte como líder y también tener cosas para el futuro, y agradecerle al profesor de que estuvo ahí como una guía, más que como una persona que te dijo toda la respuesta de una sola vez. Y es mucho más gratificante para el estudiante también. Totalmente. Así es. Bueno. Gracias. No sabe, sí, abrimos el espacio ahora a las preguntas que tengan, que las pueden comentar por el chat. Tenemos algo preparado para ustedes. Vanessa y yo trabajamos en un freebie para compartirles un par de herramientas más, una plantilla que pueden llenar con sus proyectos, su equipo de trabajo, todo lo que aprendieron aquí, para que identifiquen cuáles son realmente esas características, porque tal vez no tienen, no sé, comunicación asertiva, pero lo trabajan, pero pueden anotar, sí tengo inteligencia emocional. Entonces lo anotan y pueden decir, wow, sí tengo todas estas características de ser un líder, las tengo presentes, y anotarlas como que los hace más verdad. Entonces, les vamos a compartir, yo les voy a poner aquí, no sé, en el chat, les voy a compartir el link para que lo descarguen, es un archivo de Google Drive. Déjenme ver cómo puedo escribir aquí, porque creo que no me deja escribir aquí. No, déjame, y yo lo copio. Pero el punto es que sí, apenas lo reciban, que aquí lo vamos a enviar. Así, ya veo lo que dices, que no te deja escribir. Ajá. No me deja escribir. Lo voy a poner en la última respuesta, en la de Lourdes. A ver si ahí lo pueden ver. Ah, ¿ya la copiaste? Sí. Ah, si se van a respuestas, que ya se respondieron, redundantemente. Respuestas, ajá. Está el link, que es bit.ly freebie liderazgo UMA. Igual, cualquier cosa me pueden escribir a mí, yo se los paso, no hay problema, siempre a la orden. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos, algún comentario. Si son estudiantes y quieren compartirnos otros tips que a ustedes les parezcan para implementar el liderazgo en el salón, son bienvenidos. Así es, y muchas gracias por acompañarnos, en verdad. Muchísimas gracias. O sea, nosotras somos estudiantes jóvenes, no es que tenemos la experiencia de la vida, pero
como dijimos en la charla, todo el mundo puede ser líder y todo el mundo puede ser un líder en el día a día. Entonces es cuestión de como que afilar esas habilidades de liderazgo y poder ser esa persona que hace el cambio, que inspira, porque al final un líder es una persona que inspira cambios y que inspira a otras personas, y que si ve que algo no está bien o que si ve algo que le gusta mucho y lo quiere implementar donde trabaja, donde estudia, lo puede hacer, porque no es una persona que espera a que otra gente lo haga, sino que nosotros como líderes tomamos la batuta y decimos, mira, esto se puede hacer de esta manera, esto se puede mejorar, podemos ser más eficientes así. Y un líder es el que hace eso y el que habilita el cambio. Muchas gracias a ti, Lourdes, por participar en el webinar, que ya escribió que le tomó foto al enlace. Se resolvió. Súper. Gracias. Saben que pueden tomarle también una foto. Creo que es más fácil que copiar el link. Muchas gracias, profe. Ahí el profe comentó. Bueno, qué enriquecedor, de verdad, qué enriquecedor. Yo quiero que, por favor, los que estén conectados realmente enciendan sus micrófonos y les demos un aplauso a estas chicas y que se escuche, que nos lo puedan escuchar. Pero han hecho fenomenal, muy interactivo. Me ha parecido que ha sido una dinámica interesante para poder captar todos estos temas, aparte de que han hablado desde la experiencia, ¿no? Y nos queda eso, el liderazgo es posible, no solamente es parte de un grupo privilegiado, élite, y también de parte del líder, lo que decía, no es el ser perfecto, al contrario, como decía Vanessa, es una persona, es humano y también se cansa, también llora y también pues, necesita ayuda, ¿no? No sé si fue Vanessa, fue Isabela que lo dijo, pero me gustó mucho esa parte porque es así. Y bueno, lo otro es ser líderes también de nuestra vida, ¿verdad? De nuestras decisiones, sobre todo en el camino universitario que ustedes están recorriendo. Muchísimas gracias Isabela y Vanessa, espero que la experiencia haya sido enriquecedora también para ustedes, con todos los aportes que han hecho a los estudiantes de nuestra escuela y los demás que también se pudieron haber conectado o que puedan ver esto posteriormente. A la profesora Rosa Guisao también le agradecemos que ha estado acompañándonos durante esta noche, durante este webinar, y los invitamos la próxima semana, esto es otra cosa aparte, es el Congreso de Estudiantes, a que participen, y también los invitamos a que continúen con este tipo de actividades de webinars a cargo de nuestros estudiantes de comunicación social. Buenas noches y nos estamos viendo en los pasillos virtuales. Gracias. Saludos. Excelente. Gracias a todos los que estén escribiendo aplausos escritos. Es que no pueden abrir el micrófono, pero ahí están poniendo que están aplaudiendo aunque no tengan micrófono. Muy bien, escuchar. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ya los veo, ya los veo. Clap, 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 Daniel. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir.